Si Karen de pronto tiene la oportunidad de ver esto, ¿qué le dirías en estos momentos a Karen? Esas fotos que tú tienes en el Cafán, o sea, en el Facebook y eso, tú las, de cierta manera, como que las editaste un poco, ¿cierto? Sí, lo que ella ya estaba corrigiendo ahí, demostré lo que nunca hice de mi todos los secretos, sí, lo que sé como si fuera desconocido, sí, Pero, eso lo hice. ¿por qué editaste las fotos? O sea, ¿con qué fin? Y si Karen de cierta manera hipotéticamente vuelve, ¿tú volverías con ella si ella te lo dice, te lo pide? ¿Y a quién dirías que quieres más, a Karen o a Natalia? Hey, ¿qué tal muchachos? ¿Qué tranza la garbanza? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal el día de hoy? El día de hoy muchachos vamos a volver a las entrevistas y qué mejor manera de volver a las entrevistas que con este caso tan particular de Cristian Montenegro, ¿no? Él no está muerto, él no le ha pasado nada, no se ha suicidado, todo eso es mentira, todo eso es fake, él está muy bien y vamos a conocer lo que es a él y a su familia. Y vamos a traernos al capo de capos acá. Hey muchachos. Vamos con Tomás. ¿Qué más? ¿Qué esperas de esto, Tomás? Bueno, quiero aclarar que este video está dividido en dos, ¿no? Por si están viendo este video y no han ido al primer video que está en mi canal, pues les sugiero que vayan a verlo. Y los que vienen de parte de mi video, pues bienvenidos. Este video va a estar en dos partes, muchachos. Una parte es en el canal de Tomás, la otra parte es en mi canal. Ambos vamos a preguntarle cosas diferentes a lo que es a Cristian. Vamos a tratar de, cada uno con su mentalidad, tratar de descifrar la mentalidad de él. Quiero tratar de descifrar lo que es él, ¿no? Lo que es Cristian Montenegro. Y algo que quiero descifrar yo es saber si él realmente es auténtico o está fingiendo, porque todos estos casos tan virales, todo esto, tanta audiencia que se le está dando, puede que le esté fingiendo y puede que le esté haciendo esto solamente para obtener fines monetarios o para tener fama. Ustedes saben, ¿no? Que acá cualquier persona se hace viral por algunas cosas y ya se arregla su vida y crea empresas. Yo quiero ver si eso es verdad o si él realmente piensa eso y si tiene de pronto algún inconveniente, ¿no? Sin más que decir, vamos a ir a ver a Cristian y a su familia, ¿listo? También quisiera aclarar que este video no fue fácil de conseguir, entonces la verdad, suscríbanse, me ayuda mucho. Yo sé que hay muchos de ustedes porque los observo. Yo sé que hay muchos de ustedes que en serio no se han suscrito y ven los videos, entonces en serio me ayudan muchísimo si se suscriben, ¿listo? ¿Él es el mayor? Ajá, el mayor de todos. Mi hijo Daniel Adolfo. ¿Él cuántos años tiene? Se parece mucho a mí. Él ya, sí. Él tiene ahorita 7 años. Sí. El otro mes, así que como que el 10 de mayo. Entrégale regalos y todo, cualquier cosa, porque va a cumplir ahí sus 8 años. Epa, listo. ¿Y cómo te sientes, digamos, con la atención que se te ha dado últimamente, Cristian? Como con todos los medios, la gente que te contacta para hablarte y todo eso. ¿Cómo te sientes con todo eso? Me he sentido re súper, sí. ¿Te has sentido...? Que sí, a muchos les ha gustado esto, esa creatividad que hice y que ha sido lo mejor, sí, para mí. Esto es yeso, ¿cierto? No, la cabeza es de copor, la nariz es de porcelanicrón, los ojos son de plastilina. El pelo es una peluca, peluquín, y lo otro es el cuerpo, tela con relleno de almohada de silicona. ¿Y cómo te sientes con la cuestión de que de pronto que te observan mucho? Porque me fijo mucho que te miran, se dan cuenta de qué es lo que haces y esas cosas. Por lo que ven que es un muñeco creado, que todo esto fue inventado y por mi lado lo hice porque es una familia que nunca tuve. Y la es que estoy viviendo. ¿Qué le dirías a esas personas que te dicen que estás loco y eso? No, que esto es creación y que esto es... Lo hago para no estar solo, ni lo que era, ni nada, todo disimulando. ¿Y cómo te llevas con tu familia, Cristian? Digamos, con tu mamá... ¿Tienes hermanos? Sí, todos son mayores, yo soy el pollito. ¿Tú eres el menor? ¿Cuántos años es que tú tienes? Ya tengo 28 años. 28 años. ¿Cuándo cumples? El miedo está lejos, es hasta el 31, es al 13 de diciembre. Ah, el 13 de diciembre, ah, listo. Diciembre. ¿Y cómo te llevas con tu familia, con tus padres? ¿Aún se hablan o ya no se hablan? Yo siempre me la llevo súper, pero bueno, les demuestro, sí, lo que fue mi sueño, lo que quería hacer. Y que ya estoy en la etapa adulta, de que estoy iniciando mi nueva vida. ¿Y te apoyan con esto? Siempre sí, porque la idea es esa, que ahí para nunca ya quise ser más soltero ni nada. O sea, sí te apoya tu familia y digamos tú llevas a tu familia
a las reuniones familiares, ¿o no? Así cuando se celebran y todo, sí. Ya yo soy como todo, no sabes dejarles, me gusta divertirme con ellos, yo son de esos que si quieren estar conmigo al lado siempre. Yo creí que abandono. Tu familia, o sea, lo que es tus padres, tus hermanos y eso, creo que en una entrevista habías dicho que de pronto no te apoyaban o algo así, ¿o eso cambió o eso sigue igual? No, eso cambió, pero ahí sí. O sea, ya te apoyan. Me apoyan, sí. La quieren conocer a mi esposa, está aquí al lado, solo venimos los dos y con el niño porque el niño ahorita tenía entrega de boletines y entonces... Mi esposa está aquí allá, sigan y vamos, la conocen. Vamos. Ah, listo, ya es Natalia. Natalia, el artista. Mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Se ve contenta. Y tortolitos, qué bueno. ¿Y la lengua cómo se la hiciste? La lengua está hecha en... plastilina con de color rosado más o menos y sí. Lleva vinipel, el plastiquito para que le vea el brillo. Bueno, y hay muchos mitos acerca de que tú hayas quemado a tu familia y que quemaste los muñecos. Incluso no sé si has visto que hay como un mito ahorita de que tú te suicidaste, pero obviamente es cierto, esto, ¿no? Es para que todo el mundo se dé cuenta que estos son puros mitos, ¿no? Sí, para que se den cuenta y yo no, nunca me ha pasado nada, yo... He estado bien, gracias, y bueno, tengo que contar porque fue que la quemé, no fue mi culpa, fue de cosas que pasó con la estadounidense, con Abigail. De ahí para allá, después de que pasó todo, yo mire, de buen corazón, mire, ellos volvieron otra vez, regresaron. Pero que no he estado metido con nadie, nosotros ya hemos seguido juntos y así estén estas... Todos vamos a salir adelante, ella, mi hijo y mis dos hijas. Sí. Que están en la casa. Súper. ¿Qué planes hay para tu familia ahorita más adelante? Muchos. Aquí allá van a crecer, de aquí allá con ella pronto. Ya menos pensamos hacer nuestro matrimonio, no lo hemos hecho. Ah, ¿te quieres casar con ella? Sí. ¿Pero ya le propusiste matrimonio? Todavía no. Eso todavía. Tiene que ser una propuesta top, ¿no? También quería preguntarte cómo también manejas el tema de que crecen, ¿no? ¿Cada año les haces un poquito más grandes o cada 2 años o cómo planeas hacer eso? No están grandes, sí, es cada año. Va creciendo poco a poco. Este ya aquí en un año va a estar un poquitico más grande. Quizá pasando un poquitico más el ombligo, que es lo que la mitad mía. Sí. La niña, bueno, Natalia... Todavía está así para que envejezcamos, todavía faltan muchos años. Sí. Pues la niña, la Lady María, la que es del medio, ella ya va a cambiar un poquito, a ser más grande y va a tener un poco el pelo más largo, más altica. Ok. Y la bebé esa me va a crecer como está el cuerpo de Lady, más o menos. Pues ahí a la altura, sí, de altura, pues 50 centímetros. Ok. Y cuéntame, Cristian, ¿has conocido de pronto en estos tiempos alguna chica que te haya de pronto llamado la atención, que te haya atraído? No. Uno sabe que a veces ve viejas lindas por ahí. No está interesado porque es que eso han sido problemas y la verdad es que las que he tenido y la última que tuve de Soacha, eso me han hecho así. ¿De Soacha? Dañar, sí, me han hecho desaparecerlo y todo. Siempre hacen un plan, sí, un convencimiento me hacen. Ah, pero si has ha habido mujeres, digamos, que has conocido después de tu relación con Natalia. Siempre he bregado, no ha sido tan fácil, eso es, ha sido, como le dijera, complicado. ¿Y tienes varias pretendientes? ¿Tienes muchas pretendientes? ¿Te hablan no, mucho? De ahí para allá, no, la última que tenía era lo que fue la Karen, la especial, la que sí tuve más después. La que tenía cuando éramos, era menor de edad, pero esa duramos por un año, pero ya ni más, no olvidó saber nada de mí. ¿Qué cambiarías de tu vida en estos momentos, Cristian? Mi vida voy a cambiar, esperé, ¿en qué sentido? Digamos, si en estos momentos tienes la oportunidad de cambiar algo en tu vida, ¿qué cambiarías?
lo que sea, digamos, no sé, me gustaría vivir en otra casa o me gustaría tener una familia más grande, no sé, lo que tú quieras. ¿Qué te gustaría cambiar de tu vida en estos momentos? Ahorita el momento estoy haciendo estudios nomás de escena y todo ahorita, pero pues estoy poniéndome pilas. ¿Qué estás estudiando? De estar en archivos. ¿Archivos? El problema fue que llegué, fue solo tarde a la prueba fase 2 y por eso iba a ir a aclarar todo. Sí, pero entonces no cambiarías nada de tu vida ahorita, en estos momentos. No, en el momento no, solo pues seguiré con ellos, pero ahí va cambiando todo, va cambiando de cuerpo en los años, regeneración, como siempre. Que si no sabes, son muñecos y son para mí, sí, como lo que son unos humanos. ¿Y quieres crecer más tu familia o cuántos hijos quieres tener? Con el tiempo, sí. No, ya nos quedamos así nomás los tres. Son tres niños, ¿no? Y tú y Natalia. Uh-huh, sí. Y en cuanto a tus relaciones como personales, tus amigos, que no es de tu familia, ¿cuál es la persona con la que tú más quieres ahorita? Como la que tú más hablas, con la que tú más le tienes confianza actualmente. ¿Quién? O sea, una persona, tus amigos, aparte de tu familia. Ah, sí. Yo tengo mi mano derecha, que me ayudó mucho cuando chiquito, me acompañó al menos en el colegio, mi amigo Javier Barajas. Javier. La mano derecha y me apoyó en todo. Hemos estado años y cuando vivía aparte al que me saludaba mucho, sí me acompañaba. Muy cumplido conmigo. Y todavía sigues siendo muy amigo, ¿sí? Sí, ahí es en cuando siempre vamos a los parques a jugar a todo y... ¿Y de pronto esa relación con tus padres cuando estabas pequeño, cómo era? Exigente siempre. Todo. ¿Sí? ¿En qué te exigían? ¿En el estudio? ¿En...? Mucho. ¿En todo? Pero tú terminaste tu bachillerato, ¿no? Sí, lo terminé, fue validándolo el 10º y el 11. Y lo otro fue correcciones y que hacía el Cajón Bellavista, pero logré, del 11 y logré el último Belacha, que te da promoción. Sí. Ah, tú eres ya. Del Cafán. Sí, pero yo ya tenía todo el Bellavista. Pero ella ya había hecho todo ya, hace 3-4 años. Ya hice lo que fue la banda, las porras y eso. Sí. La chaqueta. ¿Y qué tal estudiar en el Cafán, Cristian? ¿Qué tal es ese colegio? ¿Qué tal las personas y eso? Ahí era... Bueno, sí. Allá pues ya nos cuidan mucho a nosotros dos. Allá, bueno, cuando estaba allá siempre es como todo, me sentía protagonista siempre. Sí, ¿por qué? Yo mismo lo hacía y era así como si fuera el corazón de todo y que después de que ya llené todo, ya arreglé todo, ya sí, me siento pa' aquí, cambió la vida mucho. Pero, ¿por qué dices que te sientes protagonista? O sea, ¿te sentías en el Cafán? Sí, lo que corregía, cuando estaba corrigiendo, yo no sé, ya vivía solo, yo ya era, como le dijera, muy capaz, tenía el poder de todo. Sí. Ok, una pregunta un poco impertinente, sí. Ya que está acá Natalia presente. De pronto, si una chica se te ofrece a cambiar tu relación, incluso de pronto accediendo a tener también hijos... Así de muñecos, ¿cambiarías a Natalia por alguna otra chica de pronto si te gustara más? Es difícil, no, a mí no me ha llegado, eso ha sido como muy raro, pero la que me ha quitado vacío es Natalia. Sí. Oye, pues si me llegara, quién sabe, ahí veremos. Ah, pero está dentro de la posibilidad, o sea, no la cierras no, totalmente. Todavía no he tenido a nadie, soy todavía lo que soy. Con ellos, con ¿Cómo te prótesis. ¿Cómo te gustan allí a ti las mujeres? A mi cuerpo de todo, de belleza. Sí. Bueno, gustan siempre a la altura de mis ojos. Si hay más altas, pero eso es muy raro. Muy una raro. Mujer más alta, sí. Joven, de cabello largo, de piel blanca. Ah, ya pues. Que sea primero que todo, no modo de ser que me trate y me acepte tal y como soy. Y en cuanto a personalidad, ¿cómo te gustan? Uy, sí, como le diera, sincera, de confianza. Sí, también vea que cuando esté, sí, sufrimiento me apoye harto, sí, me ayude, necesidad. Y Cristian, digamos, esas fotos...
que tú tienes en el Cafán, o sea, en el Facebook y eso, tú las, de cierta manera, como que las editaste un poco, ¿cierto? Sí, lo que ella ya estaba corrigiendo ahí, demostré lo que nunca hice, todos los secretos, lo que sé como fuera desconocido, sí. Pero lo hice. Pero ¿por qué editaste las fotos? O sea, ¿con qué fin? Con lo que quería hacer y todo, con lo que era el verdadero yo, mi verdadero. Ok, ¿y cómo te definirías a ti? ¿Cuál es tu verdadero yo? Quería hacer, sí, practicar algo, andar con amistades y culminar todo, sí, al derecho, como es. ¿Cómo así culminar todo al derecho? Porque cuando hacía, sí, que sí pasaba todos los años y todo, y ya logré salir del último grado, ya, no sé, ya. O sea, ¿en qué sentido tiene relación culminar como tus estudios con que...? Pasa normal como es y... Ya me metí a practicar lo que me gustaba, después ya de ir para allá, así, sí, lo que era estar siempre con mi amigo Javier y así, los demás, mano derecha, y bueno, y la mano derecha de las mujeres fue la que fue Lady Aldana. Sí. Pero el resto de ahí para allá, seguir, sí, académicamente lo que tenía que hacer, pasar los años y todo, hasta graduarme ya de 11. Ok, ¿y Javier se graduó contigo de 11? No, la lástima de él fue que él hizo hasta, sí, décimo, pero fue como hasta medio año, o sea, no conoció conmigo fue en noveno, y a décimo, sí, medio año, y después de ahí para allá, ¿Qué promoción se había retirado. ¿Qué promoción eres tú? O sea, ¿en qué año te graduaste, 11? El verdadero era, si no hubiera repetido años, ya hacía en el 2012, pero en 2012 yo estaba repitiendo décimo. Ah, o sea, tú te graduaste en el 2015. Yo fui validado, sí, lo mismo que le pasó a Javier. ¿Y cómo hiciste en esa época que Javier, o sea, ya no estaba contigo? No, pues siempre que fue él, siempre me quedé solo, así me sentí sin nada. Eso fue muy duro. Ahí lo único que me quitó, decirlo, solo cuando nos volvimos a ver fue en 2016, pero ya fue ya en la calle, así de barrio. Yo sí, trabajamos en la misma empresa, trabajamos un tiempo. Él después se retiró de una empresa del centro. Porque fue, sí, pero eléctricos, pero fue de esa empresa lo que no me gustó fue que tenía. Que ahí yo estaba corrigiendo la tabla del Cafán, entonces no. Y ahí nunca pude tener la familia, yo no estaba, yo era solo en el tiempo. Y llegó al punto que. Cuando terminé el caballo ya en la empresa, cuando me quedé solo, me han sacado así en 2020 hasta marzo, güey. Ya ha terminado, fue el 30, bueno, últimos días de octubre, que va a terminar en septiembre, pero como me han robado celular, entonces no tenía con qué tomar las fotos, nada. Entonces siempre demoré un poquito. Entonces después, sí. Hasta el 10 de marzo ahí para allá, porque se me ocurrió, sí, intentar hacer la raíz de mi familia ahí, fue 2020. ¿Y en tu empresa, tú estás ahorita trabajando? No, yo esa empresa me fui, pero no quiero volver, no. ¿Por qué? Y me fue re mala, ya estaba conociendo a una de recursos humanos o de financiera, sí, de oficina, de ahí para allá, que se llamaba así, Laura Castillo, y yo pidiera que me sacaron porque me la estaba ganando, pero quién sabe, no sabía si también ella de pronto tenía alguien, no sabía nada, cuando estaba ya yo la había muy sola y ahí fui cuando estaba en acompañamiento. Ah, ¿tú estás interesado en ella? Sí. ¿Y ella no te decía, no te correspondía o qué? 2020, no, que me sacaron, no nos volvimos a ver más. ¿Y quién? Casi no había número de WhatsApp, nada, no me daba. ¿Y quién tomó la decisión de sacarte de la empresa y no, por qué? Eso fue ya por la pandemia y todo, y 2020, pero pues ya seguía, me liquidaron. Pero ahí justo ya estaba viviendo, sí, arriba, sí, le dio el manager ahí, mano derecha. ¿Tú estabas viviendo ahí? Sí, pero duré, sí, un tiempo, pero ahí, de lo que viví ahí, fue que ahí me volví a integrar con Karen ahí.
Karen me ayudó un poco, pero ahí ya tenía ya el otro, el amante, ¿sí? Sí. Okay. Si Karen de pronto tiene la oportunidad de ver esto, ¿qué le dirías en estos momentos a Karen? Ha estado todo difícil, ya como le digo, yo ya me aferré, pero veo que fue que cambió mucho conmigo. No, ya no tengo más confianza ni nada. ¿Algo más que le gustaría decirle a Karen? Sí, ya sí. En el momento, pues, yo ya he estado ya sufriendo, ya le he pasado por mucho, pues me quedaría así si no quiere volver a estar conmigo ni nada. Yo me quedo con ellos, ¿no? Ya me he sentido mal porque sí, me ha dejado botado dos veces. ¿Y si Karen de cierta manera hipotéticamente vuelve, tú volverías con ella si ella te lo dice, te lo pide? Si cambia todo y que sí, que sea al menos los fines de semana conmigo, sí, los días libres así, cada 8 días al menos y tales. O sea, sí. Sí, que fue la que más tuve confianza, fue la que pasé todo lo bonito. Aún la... ya conocí a Enciende, y al manager una vez conocido cuando iba a partir a... Ahí que no hicimos, así almorzamos de todo, vimos de resto en la pieza ahí, juntos. ¿Aún la quieres a ella, a Karen? Mire, ya decir la verdad, aunque sea ya el último, que fue el beso boca a boca ya, sí, lo último fue que fue mucho que fuera boca cerrada conmigo. Yo de todos modos, sí, recuerdo todo lo que pasó y por su cuerpo y todo, bueno. Sí, la sigo queriendo, pero si no está conmigo, mire, me toca seguir así. ¿Y a quién dirías que quieres más, a Karen o a Natalia, en estos momentos? Pero en el momento, mientras tanto, si no se aceptan las cosas y ya no quiere volver la Karen conmigo todavía, como no ha estado conmigo el resto de los días, ha estado desaparecida, no la he visto por ningún lado, sigo a Natalia. Qué bonito. Y ella te acompaña y está contigo siempre, ¿no? Me acompañó, sí, ha estado reemplazándome en lo de Karen. Hablamos un poquito de tu familia, ¿qué les gusta hacer a ellos? ¿Qué les gusta hacer a Natalia? Natalia lo que le gusta, primero que todo, bueno, es trabajar, juiciosa, y ella cocinar. Ah, ya es la que cocina allá en la casa, ¿sí? Una vez que sí, me preparó, sí, algo rico. Ya sí, ya sabe todo. Es panadera, pastelera. ¿Sí? ¿Y en qué trabaja ella? Esta ya se graduó, ya es contabilidad. Ya, si no vieron las fotos del año pasado, cuando ya tenía la ropa del Sena, Natalia. Ah, yo ahí las pongo, porque ahí dice el grado, ¿no? Sí. Ahí ya aparece con una toga y un birrito, yo la acompañé. Lo otro que a le gusta es, bueno, los tiempos libres, cuando anda conmigo, tomar y todo. Bueno, Cristian, y digamos ya para terminar, ¿qué le dirías de pronto a esas personas que de pronto piensan que tú estás fingiendo? Que esto es, que tú esto lo haces solamente por hacerte conocido. Ay, que eso tan loco, porque es que ya estoy en etapa adulta, que siento un vacío, estoy llenando todo. Superándola. O sea, dirías que es... bien, que no es ni lo que era ni nada, sino que estoy acostumbrado a andar con esos muñecos a cargar. Y sí, si no tengo a nadie es porque ya estoy condenado ya a ellos, entregado. Más bien entregado, ¿cierto? Entregado a ellos. Ok, listo. Listo, Cristian. ¿Algo que te gustaría decir? ¿Algunas palabras? A gente, espero que les sigue gustando ver mis videos. Que estos días iba a hacer grabaciones buenas, así, por ejemplo, ya cocinando en la tienda, el niño por aquí jugando conmigo, de todo, va a hacer esos videos, pero sí, cuestión de que sí, cuando me quede tiempo, lo hago. Yo lo que soy, mire, de palabra y todo, por mis muñecos lo juro que lo haré. Listo, Cristian, dale, gracias. Gracias a Natalia, gracias a, ¿cómo es que se llama él? Daniel Adolfo, el hijo mayor. Daniel Adolfo. El hombre de mi familia, el varón. Gracias, Daniel. Y está ahí relajada. Claro, sí. Y realmente Cristian necesita ayuda, amigo. Independientemente tanto psicológica, tanto como de todos ustedes, cualquier granito de arroz, cualquier ropita que ustedes tengan por ahí que ya no utilicen, le puede servir a Cristian. Javier es una persona, o sea, no le ha ayudado a Cristian con todo este tema de las redes sociales. Él es más como un amigo aparte de todo eso, ¿sí me entiendes?
como un amigo de la infancia. De la infancia. Sí. Y que como Cristian me ha hablado muy bien de él, y pues por todo lo que Cristian me ha hablado, el man se ve muy buena persona. Sí. Entonces, pero tú no lo conoces. No, yo en persona no lo conozco. Cristian me ha hablado muy bien de él, entonces eso es respetable, ¿sí me entiendes? Sí. Entonces, nada, yo le mando un saludo a Javier, que Dios lo bendiga y que sigamos apoyando a Cristian así. Bueno, muchachos, ya lo vieron, eso fue hablar con Cristian, una persona que yo noto, nomás si ustedes se dan cuenta, hay unas preguntas que yo le hice, que Tomás le hizo, que donde él no es muy claro respondiendo, ¿no? Como que él no es tan lúcido, como que tú le preguntas algo y como que te responde otra cosa, y como que le intentas responder, repreguntar otra vez eso, y como que no te sabe responder. Entonces yo siento que la verdad sí él tiene como de pronto algún inconveniente, ¿no? Y me di cuenta, y les doy de toda fe, buena fe, que el man no está fingiendo. Él en serio sí siente todavía mucho afecto por su exnovia. Yo creo que fue un episodio muy importante para él y muy, no sé si traumático, pero ese rompimiento y darse cuenta que la mujer de pronto que él amaba, que era para toda su vida, lo dejó por otro hombre, duro, la verdad muy duro eso. Entonces yo creo que eso desencadenó esa serie de hechos que pues estamos viendo ahorita, ¿no? Entonces no está fingiendo el man, la verdad el man ahorita necesita esa ayuda, necesita acompañamiento. No sé, Tomás, ¿tú qué piensas, güey? Más que tal vez la última mujer o algo así, yo creo que fue desde la cadena de hechos, sí, todo es en realidad una cadena desde su infancia, como que nunca tuvo amigos, como que él se tenía que pegar en las fotos del colegio, nos comentaba que el colegio como que le hizo algún daño, él me dijo en algún momento, y en realidad siempre trataba de esquivar el tema de la infancia, ¿no? Entonces como que yo creo que más que la última relación es toda su vida como que ha sido traumática. Sí, no, sí, yo creo que toda su vida ha sido compleja, pero creo que eso fue el hecho, ¿no? A mí me gustó mucho cuando en serio yo le pregunté que, o sea, si todavía quería a la ex, a Karen, y que él haya dicho que sí, que la dejaría, eso significa que es una persona re importante para el man. Entonces, la verdad es un hecho, y después de ese hecho fue que dijo que no, que voy a crear mi familia. Entonces, muy delicado, muy densa esa situación. Ojalá podamos seguir acompañando al man, ojalá el man pueda abrirse a nuevas posibilidades, conocer otras personas, conocer otros mundos, estar en otros ambientes, que Taylor, que es el manager, lo pueda acercar a eso. Digamos que él ahorita no está dispuesto a recibir ayuda psicológica, pero que pueda llevarse por ese camino a que ya quiera hablar con alguien, a que pueda desahogarse con alguien, porque uno a veces, muchas veces en serio, quiere hablar con alguien y contarle muchas cosas. Entonces ojalá él pueda abrirse a eso, ¿no? Eso es lo que nosotros queremos en estos momentos para él. Y pues nada, muchachos, dejen ahí sus conclusiones, comenten ustedes qué piensan del caso también. Es muy importante saber ustedes qué piensan. Nos estaremos viendo en otros videos y espero que él pueda seguir mejorando, ¿no? Que pueda tener un bienestar en su vida y que pueda ser feliz. Ahorita él es feliz, él no le hace daño a nadie, pero yo siento que él también se siente solo, ¿saben? No sé. Entonces, pues nada, muchachos, nos estaremos viendo en próximos videos. Pueden suscribirse a mi canal, al canal de Tomás, obviamente. Vayan a ver la parte del canal de Tomás, la segunda parte. Chao, pues. Chao.